Bueno, muy días, tardes, mañanas o noches, en bienvenidos a otro video más de Alex kritzenpai Senpai. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer... vamos a empezar aquí con un juego, un juego de adivinanzas. ¿Cuál de estas dos figuras tuvieron un precio de 489 pesos? Díganme, véanlas y traten de ver cuál de estas dos figuras... Tenía ese costo, recuerden, 489 pesos. Bien. Les daré la respuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es ambas. Ambas estaban en precio de 489 pesos. Solo que vean... Aquí se puede ver la diferencia entre una figura que la verdad está bastante bien, una Studios, Studio Series. Este Soundwave que está mmm, chingón. Muy, muy chingón. O sea, vean todo el detalle que tiene este Soundwave. Pero lamentablemente no es el protagonista de este video. Así que lo ponemos a un lado. Si quieren su unboxing, déjenlo en los comentarios. El unboxing se trata de este amiguito. Que no lo iba a comprar en 489 pesos. Ese es el precio que tenía por época de reyes. Ahorita recordemos. Ya es febrero. Así que. Así que. Estuvo raro porque este, salió, este febrero salió bisiesto. Estamos en 29 de febrero. Así que vean nada más. Esta figura. Esta está bastante más pequeña. Yo buscaba un Shockwave. Estos dos son los, mis favoritos de Decepticons. Buscaba uno, pero el que encontré de Studio Series la verdad solo había uno o creo yo solo he encontrado uno, he visto uno y está un poco más elevado el precio. Y este lo vi en un precio de 200 y algo, la verdad les mentiría en cuánto fue, pero fue por casi los 300. 20 pesos rozando o 30 rozando para los 300. Y vean, la verdad la figura no está mal, no está mal, pero para el precio que tenía originalmente que pod podrías comprarte esta, no, me, no valía tanto la pena. Les digo yo la compré en oferta y vemos su caja. Estas feas cajas que está implementando Hasbro aquí venía una pieza buff con su arma. Esta pieza buff solo creo que hace estos movimientos y ya porque la pieza no tiene articulación de esta serie Transformers Air Spark aquí vemos a Bumblebee, este no sé quién es y ellos tampoco sé quiénes son. Al parecer es para una build a figure de un humano. Wow, se esmeraron bastante, un humano. Doctor Meridian Mandroid, un hombre droide. No se ve que sea una buff de mucha, de mucha calidad. Aquí vemos que se transforma en como una especie de torreta. No está muy ingenioso. Es un poquito más simple. Vemos aquí Bumblebee, Megatron, Terran Twitch, Optimus Prime. Había un Optimus Prime, de hecho, había como 3, 4. Shockwave Greenlock y este Nightshade. No sé quién es. Greenlock también se vería chido, ¿no? Les digo, cuando yo fui, ya nada más estaba este Shockwave y Optimus Prime. Y Optimus Prime también lo hubiera comprado ahí. Si es que después paso y veo, todavía sigue, compro uno. Y bueno, vamos a ver aquí. La articulación es muy buena. Puede girar la cabeza, no tanto hacia atrás, porque se empieza a trabar. Puede girar así estas antenitas hacia atrás. Estas también las puede hacer hacia atrás. Las hago tantito para que no le estorbe el movimiento de los brazos. Tiene un buen. Rango de movimiento puede girar también el bíceps, los brazos, 300, no hasta los 90 grados. La mano no está articulada, pero puede sostener esta arma. Vean, está como hueca, está raro el diseño, pero está, está bien. Que vean, para transformarse también esta parte del cinturón se puede elevar. Alcanza un buen rango de split. De hecho es muy bueno el split. Vean por ustedes mismos. Puede girar aquí esta parte de la pierna. Esto lo puede inclinar un poco la parte del pie. Tiene un buen rango de movilidad. Aquí esta pistola o esta... Mmm, viene con una manguerita. Y se le puede poner aquí en... Este brazo en la izquierda. Se vean realmente No puede inclinar hacia bajo o hacia arriba la cabeza. Es una buena figura. De hecho, vean, se puede sostener así sola. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a checar si la puedo transformar en un. no sé qué madre será, pero a ver, vamos a ver si podemos. Mm -hmm. Pues es lo más parecido que salió, aunque creo que no, esto no se puede hacer en cien sí frente. Y ven, esta es la transformación, Una especie de araña, algo así. No, la verdad no está tan chida. Mm, no, yo pensaba que se hacía algo con las piernas, no, no se hace la gran cosa. Los colocamos en su lugar, giramos esto. Bajamos esto de acá. Pues miren, si quisieran una figura de Grimlock, porque la vida del diseño está poca madre, pues podría recomendarles esa. Es una opción pues más o menos económica. Está, la figura no está fea. He visto... Algunos transformers básicos que sí están muy, muy pinches básicos. No, 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 no. Ni siquiera se transforman. O están... La transformación da más de unos pasos. Como tres pasos. Este aunque la transformación no está tan chida, la verdad es que es una buena figura. Tiene muy buena articulación, posibilidad. El material se ve bueno, no se ve chafa. Si es que la encuentran como yo, en mi caso. En un precio accesible, cómprenla. Y si no, espérense un rato a que llegue a liquidaciones y chance y ahí, ahí sí cómprenla, si sí aprovechen esa oferta. Así que esto sería todo por mi parte. Denle like al video, suscríbanse, compártelo con sus amigos, con la gente que pendeja que dice que el coleccionismo es una adicción y nos vemos la próxima. Chao, chao. Y si quieren resumen de este hermoso Soundwave. Déjenlo en los comentarios. Bye.